7:43, la masacre en Usme. Alejandra, ¿con quién vamos a hablar? Pues María Camila, hasta ahora en W Fin de Semana saludamos a César Restrepo, eres el secretario de Seguridad de Bogotá, que está muy firme, pues adelantando todas las investigaciones en conexión con las autoridades para esclarecer estos hechos. Secretario, bienvenido a la W, ¿y qué nos puede contar sobre esta situación tan delicada de orden público y de seguridad, sobre todo en la localidad de Usme? Buenos días, un saludo para todos los oyentes y un feliz regreso de Semana Santa. En la mañana de ayer, hacia las 10:48 de la mañana, la línea 123 recibió una alerta de la comunidad en la parte alta de la localidad de Usme, hacia la zona del parque Entre Nubes, reportando el sonido de disparos, y ante la reacción de la Policía Nacional sobre la parte más alta, encontró con que había una persona de sexo masculino que estaba herida, que fue trasladada a un hospital, y tres mujeres que habían sido atacadas con armas de fuego y quien habían sido asesinadas en esa área. Secretario, ¿ya se sabe, digamos, más información sobre las mujeres? Porque es que hasta donde tenemos información preliminar eran de la misma familia, pero no se saben las causas o razones por las cuales ocurrieron estos hechos. ¿Se tiene alguna información adicional? Pues teniendo cuidado de las líneas de investigación desarrolladas hasta este momento, puedo señalar que al menos dos de las personas que murieron en ese acto criminal tienen antecedentes y anotaciones penales, que una persona es NN hasta el momento de la recolección de la información, y la tercera es una menor de edad de 14 años. Secretario, se había dicho desde ayer que el crimen podría estar relacionado con enfrentamientos entre estructuras delincuenciales pues dedicadas a la invasión de tierras, ¿verdad? ¿Esto ya se sabía desde hace cuánto venía esta situación? El problema de los tierreros en Bogotá es un problema que se remonta a más de 5 décadas. Este es un asunto que ha afectado permanentemente el borde de ciudad, sobre todo aquellas zonas que se representan reservas naturales o zonas de altísimo riesgo donde no se pueden desarrollar proyectos de urbanización. Y en particular, la zona alta de Usme es una de las zonas más afectadas por este fenómeno, igual San Cristóbal y Ciudad Bolívar, donde ocurren permanentemente presiones de estas organizaciones criminales para ocupar el territorio. Entonces, estas son zonas que están permanentemente en observación. De hecho, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en compañía con el Ejército, ha hecho durante lo corrido del año 3 intervenciones en zonas de este tipo para desmontar procesos urbanizatorios ilegales y recuperar zonas. Lastimosamente, esta zona donde ocurrió este evento criminal es una zona que ya está consolidada en la parte más alta de Usme. Es un área casi rural donde ni siquiera hay calles, ni hay tendidos eléctricos, ni nada de estas facilidades urbanas. Y pues finalmente esos lugares son lugares donde confluyen no solo la usurpación de las tierras, sino la combinación de diferentes manifestaciones criminales. ¿Puede haber riesgo de que de repente haya algún peligro con familiares de estas mujeres? Pues finalmente, después de la recolección ayer de las pruebas y de la recuperación de los cuerpos, la Policía Metropolitana decidió dejar un grupo de operaciones especiales protegiendo esa área, y el Ejército Nacional se juntó para hacer un aseguramiento de área y tener observación y vigilancia permanente en este punto mientras que terminan de consolidarse las investigaciones y ojalá la captura de los responsables rápidamente. Sí, ofrecieron 20 millones de pesos para quien entregue información relacionada con el paradero de los homicidas. Ojalá la policía y este esfuerzo que están haciendo las autoridades no se quede en el olvido, secretario, y que de verdad pues puedan esclarecer estos hechos y puedan capturar a los responsables. El tema de los tierreros es un tema de altísima complejidad. Esto es muy bueno explicarle a la ciudadanía que consiste no solo en la usurpación de las tierras para urbanizar ilegalmente y vender a ciudadanos todos en la mayor grado de vulnerabilidad e indefensión, sino también para atraparlos a través de ese fenómeno, incluso
para gestionar cómo llegan a obtener los subsidios de la ciudad para poder tener viviendas legales. Es un problema de altísima complejidad y por eso el señor alcalde Galán, en su promesa de gobierno y en su plan de seguridad, nos ha planteado a la Secretaría de Seguridad y a todo el gabinete un reto muy, muy importante sobre la necesidad de disminuir el impacto de estas organizaciones y desmantelarlas en el caso de la policía, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Y por eso, en lo que usted dice que no dejar atrás la investigación, permítame contarle que desde ayer mismo la Fiscalía General de la Nación con la Policía Metropolitana de Bogotá y su seccional de inteligencia han creado una burbuja de inteligencia con el fin de identificar en este punto claramente quiénes son las estructuras que quieren llevar la violencia y adicionalmente lograr liberar a estos ciudadanos que capturaron hace años para darles esas tierras, que los capturaron, digo, es los sometieron al poder de esas organizaciones criminales. Enumerábamos, querido secretario, apenas empezamos este programa, varios casos de inseguridad que no quisiéramos registrar. Uno de ellos, pues, tiene que ver con un video que se hizo viral en las últimas horas de un hombre que está en su camioneta, en su carro de alta gama. Él para, toma una llamada y lo encañonan unos hombres y le hicieron aparentemente el paseo millonario. ¿Qué tienen adelantado esa investigación? Es preocupa muchísimo y no le voy a decir que no le indigna a uno, no puede, imagínese, no poder estar dentro del propio carro, en la calle caminando, en el transporte público, etcétera. Sí, puedo asegurarle que la seccional de investigación judicial sobre este caso ya ha recolectado información importante, avanza en la resolución del caso y esperamos poderle brindar a la ciudadanía el resultado de esa investigación rápidamente, ya que el video que se viralizó, como usted lo señala muy con mucha precisión, tiene abundancia de información sobre la cual estamos trabajando. Secretario, yo quiero ir a otro caso también, y es lo que le pasó a Carolina Salín. Bueno, mejor, a la madre de Carolina Salín. Se entraron a su vivienda, la amarraron, la amordazaron, la hurtaron. ¿Ya se maneja alguna línea investigativa? ¿Ya están detrás de las personas? Sí, mire, en ese caso la denuncia oportuna, la alerta oportuna de uno de sus vecinos permitió que nuestra patrulla GEMA, que estaba ubicada en el área donde ocurrió el hecho, reaccionara rápidamente y capturara a uno de los delincuentes. Esa captura se produjo en flagrancia, por lo cual después de la captura incluso la víctima nos permitió recibir la denuncia y con eso dejar a esta persona capturada y adicionalmente con esa captura avanzar en la búsqueda de los demás responsables. Secretario, y es que no solo es el tema de la inseguridad, sino también de los casos de extorsión, y yo quiero aquí preguntarle puntualmente sobre este aumento que se ve desde el balance de febrero, en donde mostraba un incremento del 51% en los casos de extorsión. Sin embargo, esta semana el alcalde anunció un aumento de más del 70%. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto? Bueno, en el tema de la extorsión, tengo que decirles que el esfuerzo de la alcaldía y de la Policía Metropolitana y del Ejército es la invitación a los ciudadanos y que cada que tengan un acercamiento de un delincuente o una llamada o un panfleto o un contacto en el que busquen extorsionarlos, lo denuncien ante la alcaldía, la policía o la policía metropolitana para que nosotros les hagamos el acompañamiento. Digamos que hay dos momentos de la extorsión. Uno, cuando al ciudadano le llega la llamada o el mensaje o el documento que lo intimida, y el otro momento es cuando se paga y cuando ya queda uno bajo control del extorsionista. Por eso para nosotros lo que ha sido más importante es invitar a los ciudadanos a que apenas reciban el contacto por parte de un delincuente de este tipo, nos contacten para ayudarlos en el acompañamiento, en el manejo del asunto y que no se complete el segundo momento. En tal sentido, el crecimiento de las denuncias es que nosotros estamos apostando por conocer la mayor cantidad de casos y de esa manera evitar que la gente termine en manos de los delincuentes después del momento de la atemorización. En esto tengo que decirles también que en muchos lugares de la ciudad, cuando hemos recibido las denuncias de los ciudadanos, hemos acudido inmediatamente con los GAULA militar y policial, hemos trabajado con los ciudadanos y al final de esos procesos hemos recibido denuncias ya en concreto mucho menores. Por lo tanto,
la apuesta de la alcaldía es a acompañar a todo ciudadano que se vea atemorizado por un delincuente para evitar que caigan en manos de ellos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hemos visto como tres tipos de modalidades de extorsión. Hay unas zonas de la ciudad donde hay unas estructuras criminales que han extorsionado ciudadanos o comerciantes y sobre los cuales el trabajo de la Policía Metropolitana ha sido consistente en la desarticulación de las estructuras, de ahí que estos criminales Gocho y Vitico, que fueron capturados durante los últimos 15 días y que habían sido responsables de unos asesinatos en el área de Kennedy, son parte del esfuerzo de la desarticulación de esas estructuras. Hay otra que es la que denomina la extorsión carcelaria, que son extorsiones que se realizan desde las cárceles del país, que son de antiguo conocimiento, y en las cuales aprovechan el conocimiento de alguna información sobre sus víctimas para constreñirlos y a través de la temorización hacer que les entreguen bienes o recursos. Y hay una tercera que hemos visto, es que aprovechando el ejercicio criminal de las dos primeras modalidades, se mandan mensajes masivos o se entregan o se depositan debajo de las puertas volantes con miras a buscar que el temor de las personas les terminen entregando recursos. Solo hace dos semanas capturamos unas menores de edad con unos maletines que tenían más de 200 boletines extorsivos firmados a nombre de una organización criminal de alto reconocimiento en la ciudad, unos boletines extorsivos que encajaban más en esa tercera modalidad, que es como si uno pudiera señalarlo, una pesca milagrosa dentro del temor que ha generado el fenómeno de la extorsión. En unos sectores comerciales también hemos acompañado comerciantes que les han llegado mensajes de WhatsApp en los cuales incluso los criminales, estos delincuentes de la tercera modalidad, de lo que hemos llamado como la pesca milagrosa de personas atemorizadas, amenazan con mecanismos institucionales para hacer una extorsión. Así que conocer cada caso para nosotros es importante porque nos permite guiar a los ciudadanos respecto a la magnitud del riesgo real que se vive y sobre todo para que no caigan en manos de los delincuentes. Secretario, gracias. Es una tarea importante, retadora, que tiene esta administración. Hoy hablamos de promesas incumplidas. Esperamos que no hablemos de promesas incumplidas con todo esto que, pues, sabemos que hay la mejor intención siempre y que pues hay un equipo importante ocupado, lleno de gente que puede, ¿sí? Y profesional. Ojalá, sabemos que es difícil, secretario, sabemos que es difícil, pero ojalá de verdad le puedan cumplir a los ciudadanos. Mil y mil gracias. Vaya Camila, vivimos en Bogotá, estamos trabajando porque amamos esta ciudad y todo nuestro empeño, las 24 horas del día, todos los días del año, es porque los ciudadanos puedan volver a caminar seguros. Muchas gracias.